Como ustedes podrán notar, estimados televidentes, este es otro ángulo de estos pescadores jubilados, pues, que prácticamente están a su suerte. Hay que decirlo así bien claro. Lastimosamente, pues, este gobierno que se precia ser democrático, realmente así actúa, una forma antidemocrática. Estos pescadores que han dado toda su vida, su esfuerzo, al engrandecimiento de este país, prácticamente están haciendo el papel de mendigos. Hay que decirlo bien claro. Este es el segundo país productor de cobre a nivel mundial. Este es el primer productor de materias primas, pero unos cuantos nomás saborean estas riquezas. El grueso de la población vive una vida triste y lamentable. Ustedes son testigos de las primeras horas de la mañana de hoy día. Han salido los pescadores para recibir una pequeña bolsa de víveres y se les debe más de 15 meses. Eso no es democracia. Ustedes sacarán sus propias conclusiones de toda esta tragedia que está viviendo el pueblo peruano. Ya el día de mañana se celebra el Día del Trabajo. ¿Cómo ellos, estos pescadores jubilados que dieron todo su esfuerzo, su vida, para que este puerto llegue a ser primer puerto pesquero del mundo? Ustedes se preguntarán, ustedes mismos tienen la respuesta. Mañana se celebra el Día del Trabajador. Y estos trabajadores que dieron su esfuerzo, mañana debieran estar descansando, pero así las están pasando, las de Caín. Nosotros vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de esta entrega de sillas.